Buenos días mundo, ojalá 4RD, los principales titulares de los periódicos del mundo dan muestra de lo que ha sido denominado el lunes negro, desplome bursátil, malestar económico chino tambalea bolsas financieras y deprime materias, China desata el temor a un frenazo económico mundial de inmediato todas las bolsas en el mundo, por efecto dominó, vamos a ponerlo más cerca, cayeron. Iniciaron en Asia y a partir de Asia fueron a todas las bolsas europeas, llegaron a Wall Street, que en su inicio cayó bastante y perdió al final de la jornada 588.47. Bajaron a los países emergentes, toda América Latina, África, de manera que fue un efecto manada, un efecto dominó que rebotó por todas las bolsas a nivel internacional. Y es que justamente la bolsa de valores es un barómetro de la economía, ya que en la bolsa van todos los oferentes y todos los demandantes, aquellos que van a colocar ahorros para invertir en acciones, en bonos y en otros títulos financieros que van a servir de financiamiento a las empresas. La gran pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido en la economía china? Y hay algunos indicadores interesantes que van surgiendo luego del corte de junio, que es el segundo trimestre del año. Y es que había grandes expectativas que a partir de julio y agosto la economía china se activara. Y lo que se ha estado viendo por el último reporte es que por sexto mes consecutivo el índice industrial ha estado situado en 50 puntos, lo cual indiscutiblemente es un elemento importante y equivalente a una contracción industrial en el caso de China. Por otro lado, cuando nosotros vemos las caídas seguidas, junio, julio, lo que va de agosto, en las últimas sesiones se ha perdido alrededor de un 22% del valor, la peor pérdida desde 1996. Y el desplome de lunes se reduce en ocho años y eliminó... La pérdida más grande es ocho años y eliminó las ganancias totales del último año. Este pánico es el que ha arrastrado los mercados bursátiles mundiales, de manera tal que estas medidas que ha tomado el Banco Chino y las autoridades reguladoras chinas hasta el momento no han logrado llevar un mensaje de tranquilidad, dado que hay otros indicadores como la venta de autos el uso de la electricidad, la venta de apartamentos que no muestran recuperación en la economía china. Al mismo tiempo, es importante tomar en cuenta que esta situación está pendiente fundamentalmente de la estabilidad de la economía norteamericana. Es el elemento, por el momento, más significativo para evitar... Que la economía mundial se pueda ir a una situación al borde de la recesión. En el día de ayer, los precios del petróleo volvieron a descender. El Brent, que es el referente de Europa, a 42,25, y, y el w Texas, que es el precio de referencia de Estados Unidos, por debajo por primera vez del de rango de 40 dólares, el tope de 40 dólares. Ya hay analistas que pronostican que la banda de precios va a estar inestable entre 30 y 40 dólares. Al mismo tiempo, los commodities, que son las materias primas a nivel mundial, tuvieron una reducción que se estima es la más importante en los últimos 50 años, lo cual es un punto de referencia, además de la devaluación de todas las monedas de los países emergentes en relación al dólar, lo cual pone de manifiesto la situación de fragilidad y debilidad. En el caso del crudo mexicano y del crudo eh, venezolano, que son mezclas de menor calidad, es importante tomar en cuenta que el precio se situó en el caso mexicano en 33,25 dólares y en el caso venezolano unos 36 dólares y tanto. De manera que estas economías que dependen de una manera fundamental de los precios del petróleo han visto reducir sus expectativas de crecimiento. Incluso hasta Noruega, que es una de las economías consideradas más estables y de mayor distribución igualitaria a nivel mundial, ha tenido un importante nivel de reducción de su actividad económica. realmente, en el caso de noruega, hay una gran dependencia de la producción de petróleo, y esto ha impactado de manera importante al igual la economía de finlandia, que es una de las economías que más ha sufrido en esta situación de crisis. el oro, que es el valor, el metal de refugio en momentos de especulación, porque los mercados ante estas tendencias que estremecen las bolsas, se tornan inciertos, la incertidumbre se arropa en los mercados y en consecuencia algunos capitales tienden a refugiarse en el oro. Sin embargo, hubo una caída del 0,6%. Y esto porque están las expectativas puestas en la mejoría del dólar que ha estado repuntando a nivel internacional ante esta situación. Y los inversores que estaban en los países emergentes buscando el atractivo de mayores ganancias se están retirando de los mercados emergentes donde estaban destinando la mayor cantidad de sus excedentes de liquidez las perspectivas de subida de tipos de interés en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal fortalecería más el dólar y esto haría más rentable que los inversores fueran a este mercado a comprar bonos del Tesoro y en consecuencia haría más atractiva esta... Este nivel de inversión, este punto es el punto que está haciendo pensar a las autoridades de la Reserva Federal, ya que es la economía más importante del mundo y la que representa cerca del 19% del consumo mundial. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.